Este lodo blando hecho con residuos de coco podría ser la solución a un problema mortal. Awaji Sirajpa dedicó meses de prueba y error a desarrollar su receta para crear combustible para cocinar a base de cáscaras de coco, en lugar de utilizar árboles. I was like, it's either it works or it works. It need to work, so I need to do everything for it to work. Awaji perdió a su familia adoptiva en un deslizamiento de lodo cuando tenía 17 años. Antes de eso, vivió años en la calle soñando con el día en el que pudiera tener su propio negocio. Biobriquettes help prevent deforestation because they are produced from biomass waste. They are not produced from wood. Awaji vive en una zona de Sierra Leona que ha perdido el 70% de su cubierta forestal en las últimas 5 décadas. Y una de las causas es la tala de árboles para usar su madera como combustible para las estufas. Las raíces de los árboles son esenciales para sujetar la tierra durante las tormentas cada vez más intensas. You move from having lush green mountains to dark brown death traps. La pregunta es, ¿podrá Awaji convencer a los habitantes de Freetown de cambiar el carbón vegetal de madera por briquetas de coco? Viajamos hasta Sierra Leona para ver cómo este joven empresario está salvando árboles utilizando la basura del mundo. Los cocos son uno de los bocadillos favoritos de los habitantes de Freetown. Los vendedores terminan el día con montones de cáscaras de las que tienen que deshacerse, pero eso cuesta dinero. This was supposed to be waste. They needed to pay transport to dump this thing. Now I'm going to pick it up for free. Awaji dice que su empresa Ruxal Trading junta unas 2 toneladas métricas de residuos de coco por semana, y su objetivo es alcanzar las 10 toneladas a finales de 2022. So this is the backbone of our products. This is wealth for us. Los trabajadores limpian las cáscaras y cortezas y las secan durante una semana. Luego las prenden fuego dentro de este tambor de acero. It carbonized for like 3-4 hours. We put the fire out using water. We have to wait for them to get dried. Los trabajadores pulverizan los cocos carbonizados hasta convertirlos en un polvo fino y les añaden agua y un ingrediente secreto para aglutinar todo. The mixing is very challenging, so the whole process depends on the mix. A slight mistake on the formula, you have to start all over again. El extrusor produce troncos rectangulares y viscosos que deberán secarse durante 3 o 4 días. Estos serán usados en pipas de shisha. De hecho, las personas que fuman narguiles son sus mayores clientes hoy en día. Ruxal Trading puede producir alrededor de media tonelada métrica de briquetas en un día, lo que en un buen mes puede llegar a representar hasta $4,500. We are the best selling briquette. You can find our briquette in most of the supermarkets in town. Y se venden a 70 centavos de dólar el kilo, es decir, 4 veces más caras que el carbón vegetal de madera común, pero duran al menos 4 veces más. El próximo gran reto de Awaji es hacer que más personas utilicen sus briquetas de coco como combustible para cocinar, en lugar de talar árboles. It's not easy, but it takes time. It's very tough to build something great. If it was not tough, everybody would have done it, so. Tiene 10 empleados a tiempo completo y hasta 40 a tiempo parcial, según la temporada. Y hace un año y medio, Awaji amplió su negocio. Ruxal Trading ahora también cría y vende pollos. La mamá de Awaji dice que él ha querido ser empresario desde niño. Pero todo eso parecía muy lejano cuando de repente Awaji se convirtió en el sostén de su familia a los 12 años. Se fue de su pueblo con la esperanza de ganar dinero para enviárselo a su madre y a su hermana. I was just this kid who wanted to become somebody, but I was not thinking straight. I thought that it is just okay for me to move to Freetown, so without thinking about where am I gonna stay, who's gonna feed me, who's gonna take care of me, but I moved. Awaji vivió en la calle durante 4 años hasta que encontró un trabajo estable y una familia adoptiva que lo acogió. 7 to 8 months after my adoption, I lost my family that I was living with during the mudslide. Más de 1,100 personas murieron y otras 3,000 perdieron sus hogares.
Todo lo que tenía allí eran unos pocos dólares. Pero estaba decidido a hacer algo para detener los mortíferos deslizamientos de tierra. En la década anterior a la tragedia, los aludes ya se habían cobrado miles de vidas en África. One of the reasons that causes the mudslide is the vast amount of deforestation, because the roots helps to keep the soil firm. Awhaji comenzó a investigar obsesivamente formas de detener la deforestación. Encontró videos en YouTube de empresarios de todo el mundo que fabrican briquetas de biomasa para sustituir la madera y el carbón. Empezó a ahorrar dinero para comprar un costoso extrusor mecánico y a perfeccionar su fórmula. Our formula is so outstanding that it can burn for like 4 hours. It emits less smoke. Presentó su idea de negocio en un concurso de Harvard en 2020 y ganó premios allí y en las Naciones Unidas. Y hace poco consiguió nuevos clientes en Alemania y el Reino Unido. Gotcho Gucci can defrito ya ti y hangul hangul kotia putia dubo kuku de tego de y begin siro small. Pero la mayoría de los habitantes de Freetown sigue cocinando con madera. You just can walk up to somebody and be like, hey, this is new, this is different from what you've been using. So it's a bit tough, but we'll get there one day. Según un estudio realizado en Filipinas, una tonelada de briquetas de biomasa salva aproximadamente 80 árboles pequeños. Y eso puede marcar una diferencia. Pero conservar los árboles no es suficiente. Part of the solution. Ivona Kisoy es alcaldesa de Freetown. Gracias a su promesa electoral de plantar 1 millón de árboles para finales de 2022. Freetown, the tree town, is replanting, which include reforestation of hills, reforestation of rivers along riverbeds, reforestation of green corridors or creation of green corridors to also address another challenge, heat stress. Our city is becoming so hot. El alud de 2017 también cambió la vida de Ivonne por completo. I rushed up there and what I saw will be with me for the rest of my life. Literally a hole in the mountain. The rain was still pouring. People were crying, screaming. The devastating scenes continued through the day. 3 days of unprecedented rainfall. Nos dijo que el proyecto de Awhaji la hace sentir esperanzada respecto al futuro. The work that Awhaji is doing is one of the ways in which you see the coming together of solutions for these multifaceted problem of sanitation and the environment. Everybody drinks coconuts. Everybody eats coconuts. I eat coconuts. I drink coconuts almost every day.